bienvenidos un día más al canal el vídeo de hoy os voy a enseñar una os voy a enseñar un, una experiencia que he tenido una experiencia desagradable con un cuadro que ya lo he hecho una vez lo quería hacer por segunda vez lo haré pero ahora os cuento bueno eh, vosotros sabéis que siempre os digo lo de los count de la tela, que, que hay que mirarlo bien, lo de los count y todo esto. Bueno, pues mm, supongo que es porque al final te confías en ciertas cosas y te dejas llevar por cosas que no son por lo que te tienes que dejar llevar. Y me explico. Cuando muchas veces cuando vamos a empezar una labor, elegimos primero la tela y luego el gráfico. Y allí estamos cometiendo un error. Muy gordo. Yo os digo porque, ¿por qué? En este caso, yo no me solía, eh, o sea, yo primero elegía el gráfico y en función del gráfico y de lo que me decían en las instrucciones del gráfico, pues compraba la tela o elegía la tela. En esta ocasión lo hice al revés. Me dejé llevar porque esta tela la veía por todos los sitios, me gustaba mucho. Para este proyecto me parecía una tela muy, muy bonita, muy... Bueno, el caso es que, bueno, cogí la tela, dije pues lo hago en esta tela, aunque me quede un poco más pequeño da igual, eh, tampoco importa, o sea, mmm, yo de momento le veía todo ventajas. Como yo no había cosido un cuadro de estas características nunca en Lugana 32, pues me puse a hacer las pruebas en una esquinita y lo hice a una hebra y a dos hebras. A una hebra no me gustaba porque se veía el fondo y entonces como lleva el, los puntitos estos, pues no me gustaba que, que no, se veía, no se veía bien. A ver, este, este gráfico, el que estáis viendo, bueno el gráfico, el cuadro que estáis viendo, son eh, seis cruces por centímetro cuadrado. ¿Qué pasa? La cruz es muy pequeña, pero mmm, yo eh, pensé, bueno, aunque sea muy pequeña, me va a ocupar menos espacio, pero eh, me, me puede salir igual, porque tampoco tiene mucha dificultad, tiene un poco de dificultad de, de punto lineal, pero vamos, tampoco es para echarse a correr. Bien, bueno, pues eh, erré el tiro completamente. ¿Por qué? Pues porque no pensé en los colores que llevaba. Entonces, ¿qué me ha pasado? Pues que los colores oscuros queda muy bien, queda muy tapadito, pero en los colores claros podéis estar viendo en la imagen que parece que están como hay montañitas, ¿vale? A pesar de la tensión del hilo, bueno, ya me dio problemas para ponerlo en el bastidor la tela, porque esta tela mmm, se escurre mucho, es muy fina y entonces se escurre mucho. Si os dais cuenta, por aquí las cruces están no uniformes. No, a pesar de hacerlo con lupa, se me iba completamente. Se me iba completamente, no porque la tela esté mal cortada, yo creo que, que era pues porque mmm, no. Mmm, el color claro, evidentemente, no queda igual que el color oscuro. Si podéis ver la diferencia aquí, este trocito que os enseño aquí, que queda bien, pero aquí ya se ve diferencia y aparte pues se ven los eh, bolitos debajo cosa que no me gustaba nada con lo cual pues he decidido cambiar de tela entonces me voy a pasar a la Lugana 25 que voy a ir sobre seguro porque la otra vez lo hice en Lugana 25 y quedó bien eh, tuve unos días de zozobra de enfadarme conmigo misma de decir esto te pasa por haber elegido antes la tela que, lo, que, que sabiendo el gráfico que ibas a hacer y te has equivocado por dejarte llevar por pues porque te gustaba la tela simplemente entonces eh, simplemente lo que os, os quería comentar es que mmm, a veces nos dejamos llevar por las telas que ay qué tela más bonita ay qué tela no sé qué ay qué tela y luego nos ponemos a hacer los trabajos y nos cuesta un montón, no quedan bien las cruces, no, no quedan bien las cosas, se estira la tela. Eh, a mí ya me han pasado varias cosas de estas, que con esto se aprende y se aprende mucho. Entonces, es para deciros que este tipo de cuadros, fijaros muy bien antes las instrucciones de los gráficos, porque no es lo mismo ponerle, porque por ejemplo este se podría hacer en una IDA14, se podría hacer perfectamente porque una idea 14 son 5 con creo que son unos 5 con 5 puntos por centímetro y la lugana 25 son 5 bueno queda un poco más grande un poco más pequeño pero bueno se podría hacer qué pasa que los colores claros en la ida 14 se nos van a ver muchísimo eh, como veis aquí hice hasta eh, Empecé ya a hacer también el, lo que es el canto de la bañera y las cruces no quedaban uniformes. Hacía, deshacía, volvía a hacer, volvía a deshacer y al final mmm, dije: No, lo siento, pero yo esto no, no, porque además es que no entro un trabajo así, porque no es para mí y aunque fuera para mí no lo haría. Porque, primero, no estaba a gusto, estaba viendo muchos fallos que no tendría por qué haber. Eh, alguna, a lo mejor, me dice es que tú no sabes coser, pues no sé, a lo mejor no sé coser, pero yo os digo que esta tela no sirve para estos cuadros. La experiencia me dice eso: que las que hacéis, eh, que hay mucha gente que está haciendo cosas en, en que no digo que la Lugana 32 no sirva, ¿eh? ojo, cuidado, que nadie, que, na, que nadie malinterprete mis palabras. Yo os digo que según los colores que lleve el diseño. Eh, que sepáis que las cruces nos no van a quedar igual, el hilo tampoco es igual. El, el hilo que es eh, oscuro es un poquito más gordo que esto es de MC. Estoy utilizando hilos de MC, es un poquito más gordo que el hilo, que el hilo claro. Cuando hay estas diferencias y esto así, yo que queréis que os diga, yo esto no lo veo bien, yo no lo veo bien. Y cuando una cosa está mal, está mal. Si os dais cuenta, bueno, por, por aquí, lo voy a mover, por aquí, o sea, fue el caos ya. Aquí es donde ya dije, bueno, no sé si soy yo, lo estaba haciendo con lupa, iba con toda la atención del mundo, no me quedaba la tensión, no me quedaba bien porque encima no podía estirar la tela en el bastidor. Estuve, Bueno, hubo una zona que la hice sin bastidor y me pasaba lo mismo no me quedaba bien la tensión de las cruces pero yo creo que son por los colores ¿eh? no es porque yo creo que son los colores que claro esta tela lo que destaca pues son los los, los topitos entonces para que se vean los topitos como se ven aquí como veis aquí se ven que a lo mejor diréis va tampoco tiene tanta importancia para mí sí que la tiene pero aparte de todo yo las cruces no me gustaba como quedaban prefiero hacer la cruz un poco más grande que quede bien, que quede definido, porque la otra vez cuando lo hice, la hice en una Lugana 25, quedó un cuadro precioso y no me maté la cabeza como me la estaba matando aquí. Y yo decía, no puede ser. O sea, mmm, la otra vez hice el cuadro que casi no había cosido, porque era el primer cuadro grande, o sea, el segundo cuadro, bueno, no había terminado, el primer cuadro grande ni lo había terminado, lo, lo estaba haciendo a la vez que este, porque fue para para un, el hijo de una amiga mía que iba a nacer y no me costó, o sea, me costó tiempo porque no tenía tiempo para coser, pero no me costó de dificultad técnica, para que me entendáis, no me costó dificultad técnica y ahora me estaba costando dificultad técnica y dije, aquí hay algo que no, que no me cuadra. Entonces, por eso os digo que eh, mi experiencia me dice que primero tenemos que mirar los gráficos. Que vais a decir, jo, pues con la, con, con la de vídeos que llevas y con la de tiempo que llevas, pues sí. Hay veces que nos equivocamos y metemos la pata hasta el corvejón, y este es el caso. Este es el caso de que yo he metido la pata hasta el corvejón. ¿Por qué? Porque me he dejado llevar por la tela. Tal cual. O sea, a mí me encanta esta tela porque me encanta, pero si esta tela en vez de estar en Lugana 32 estuviera en Lugana 25. Se pu pues en este cuadro no se puede hacer pero no, por, por, no porque la tela sea mala no, 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 por los colores porque los colores claros evidentemente pues se ve el fondo con lo cual pues ¿qué he decidido? pues aunque lo llevaba ya muy, bueno, muy adelantado tampoco me falta mucho cuadro pero bueno, ya llevaba mis horas de trabajo y que eso también duele ¿eh? Eso también lo, lo sabréis todas. Y definición me quedaba bien, no quedaba mal. la definición no quedaba mal, que era el miedo que tenía yo. Que digo que a ver, un gráfico que está hecho para una tela con una trama un poco más grande, no vaya a ser que aquí quede todo, pero no conté con los colores. Los colores claros son los que no me iban a salir bien. Eh, porque hay mucho azul claro, mucho verde grisáceo, mucho. Como veis aquí, aquí hay varios colores. Ahí. No es que sea confetti, que esto no hay confetti por ningún sitio. O sea, esto hay zonas que tú las haces. Pero mmm, yo que queréis que os diga, no me gustaba cómo estaba quedando. Entonces yo os lo quería enseñar para que vierais la importancia que tiene el elegir bien eh, una tela después de saber qué qué trabajo vamos a hacer allí el... que no vale cualquier tela que a lo mejor nos gusta mucho yo que sé, que tenemos en casa una Lugana 28 ¡ay, que sí, que sí, que sí y resulta que, que el gráfico lo han hecho para una para una ida 14 si en las instrucciones del gráfico te dice que una ida 14 o similar no te metas a hacerlo en una trama más pequeña porque lo vas a estropear directamente eh, entonces eh, simplemente para las que estáis empezando igual esto es un poco complicado eh, yo os diría mmm, preguntar a las compañeras que para eso estamos preguntar eh, ceñiros en lo que os dice las, las instrucciones en todos los gráficos os ponen instrucciones en este por ejemplo te ponía si lo haces en material de esterilla, tiene que ser una esterilla de 11 hilos de trama en dos centímetros o sea un punto por una por un hilo de trama es que te lo dicen todo o sea y la medida que te va a quedar 55 x 37 a ver si lo hacéis en la ida te pone también que 11 cuadritos dos centímetros una hebra un cuadrito y eh, 55 x 37 yo este cuadro lo he hecho en Lugana 25 2x2 y la verdad que queda bien. Queda más grande, evidentemente, pero quedaba muy bonito, que es como lo voy a hacer ahora, lo voy a repetir. No, a ver, me ha costado decidirme y no me ha costado decidirme, os digo por qué. Cuando llevas ya el, el trabajo, ya más o menos que le has cogido ya el ritmo, ya sabéis que cuando empezamos un trabajo, pues al principio las primeras puntadas son un poco de a ver qué va a pasar aquí, qué vamos a hacer, qué voy a mm, hacer, qué, mm, por dónde voy, a ver si le cojo el... Hay que cogerle un poco el, el ritmo, ¿vale? Entonces, eh, yo le había cogido el ritmo, pero yo veía que no avanzaba como tenía que avanzar. Mm, el poco rato que me ponía a coser en él, pues no me terminaba de gustar. Y ahora, estos días, como no nos queda otra que estarnos en casa, pues ya el otro día dije: Bueno, ya os queda, os soy un desastre cosiendo, o que algunos lo pensaréis que soy un desastre cosiendo, eh, o aquí algo no cuadra. Mm, pedí opinión externa a diferentes compañeras, y todos me, todos me dijeron lo mismo, es que es casualidad, todos me dijeron lo mismo es que la zona clara, la zona oscura queda muy bien, pero la zona clara pues queda mal. Y es que queda mal, realmente queda mal. Así que... que nada, mmm, deshacerlo no me apetecía nada, no tenía... Mmm, bastante tengo que hacer con estar encerrada en casa como para encima ponerme a deshacer todo esto. Entonces, eh, como no me apetecía nada deshacer, porque mmm, era mucho para deshacer, yo no sabía cómo iba a quedar la trama de la tela. Digo, bueno, como esta tela la aprovecharé en otra cosa, cortaré y ya está. Y es como si un trozo no lo hubiera tenido y ya está. Y lo voy a hacer en lugar a 25, que es la tela que tengo, porque ahora, evidentemente, no voy a comprar a ida 14. Tengo un trocito de ida 14 muy pequeño que no me cabe el cuadro. Con lo cual, eh, me puse a hacerlo en, en lugar a 25. Como estos días tampoco estamos centrados en lo que hay que estar centrado, pues cuando corté la tela la corté al revés. Que eso también hay que contarlo. Corté lo ancho para lo alto y lo alto para lo ancho. O sea, mmm, de estos cuadros que empiezan con mala pata, pero yo voy a seguir allí a requerre. soy un poco... soy aragonesa y soy tozuda. Entonces ahora pues ya lo tengo todo más o menos controlado. Ya empecé a coser ayer. Estoy mucho más cómoda con esa tela. Eh, no tengo tantos problemas de. No sé qué pasará cuando llegue al color claro, pero bueno, se intentará que quede mejor. Que esto me parece horroroso como queda. Yo soy incapaz de, vamos, de hacer un trabajo así. No. No entra en. O sea, es que no. Es que veo fallos por todos los lados y fallos de ya veo fallos de tensión veo fallos de todo que se ve de lejos el cuadro hubo gente que me dijo no pero esto se va a ver de lejos la gente que lo va a ver no mira perdona yo no yo cuando hay un fallo en un cuadro hay un fallo en un cuadro y la persona que lo hace es la que mejor lo sabe y por mucho que te digan oye mira que no pues es oye mira que sí os lo digo porque yo tengo algún cuadro que me he dado cuenta ya después de enmarcado y decir, ostras, si aquí me he colado. Y ese, ese fallo lo, verá, lo, veo toda mi, lo veré toda mi vida. Aunque me digan, ay qué bonito te ha quedado, aunque la gente no se da cuenta, yo sí que me doy cuenta. Cuando hice el Palacio de Cristal hubo una zona del cielo que la hice al revés hice las cruces en vez de de izquierda a derecha las hice de derecha a izquierda era un azul clarito anda que no se nota y luego me equivoqué de hilo que hice pues que como no tenía más hilo pues en ese momento cogí seguí y luego seguí bueno yo lo veo la gente mmm, me ha llegado a decir que la gente de esto no pero yo pensaba que es que era así yo pensaba que era así pues no no es así no es así pero Mm, es para que simplemente quiero que, que entendáis la importancia que tiene el elegir bien la tela para los gráficos, que no todos los gráficos se pueden hacer con todas las telas. Que mirar lo que me ha pasado a mí, os lo quiero enseñar para que mm, cuando que hay veces que nos guiamos más, ay es que me encanta el color, es que me encanta el no sé qué, es que me encanta sí, pero esa tela es la adecuada para ese gráfico. Esa es la pregunta que muchas veces no nos hacemos. Y el otro día, viendo maestros de la costura, que no sé si lo veis, pero bueno, yo lo, lo vi, <laughs> recuerdo que el, el... Esto es una anécdota ¿eh? que os cuento. El caprile mm, les dijo, es que se os van los ojos detrás del color, detrás de no sé qué, y no miráis texturas, y no miráis para qué, qué es, qué es el, el trabajo que tenéis que hacer. Y yo dije, ¿no ves? Como él piensa, como yo, y esto no tiene nada que ver con la costura, pero bueno, pero el elegir mal un, un material nos puede llevar a esto. Y nada, que, que espero que llevéis todo lo mejor posible el tener que estar en casa, sí o sí, los que tengáis que estar en casa, los que tengáis que salir a trabajar, pues, eh, bravo. Por vosotros, porque gracias a vosotros, nosotros tenemos cosas que comprar para comer y tenemos una, una sanidad y tenemos una seguridad. Y tenemos. Y que. que bueno, que los que estemos en casa, pues intentaremos llevarlo lo mejor posible y cuando os dé el bajón, acordaros de toda esa gente que tiene que estar en la calle mmm, trabajando para que todos los demás estemos bien y estemos seguros y estemos sanos, que ellos realmente son los héroes, que espero que, que os haya servido el vídeo y que nos vemos en un próximo. Chao.